felices por el gran éxito de este, de esta fiesta, de esta edición. La verdad que somos unos agradecidos de cómo los visitantes de los distintos puntos del país nos han tenido en cuenta después de 2 años de no poder hacer esta, este evento que tanto significa para nuestro pueblo. La fiesta de la cerveza en nuestra villa es un sentimiento, y un sentimiento que lo lleva todo el mundo y que todos lo queremos disfrutar año tras año. Y la verdad que el marco que hemos conseguido lograr para esta edición, mejor no podría haber sido. Y para la Secretaría de Turismo creo que es un premio el, la postal, el clima, la cantidad de gente, los números artísticos. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es una satisfacción ver el predio cómo ha quedado después de la decisión del intendente de hacer una inversión fuerte, ya sea en las butacas, en todo lo que fue la infraestructura, para seguir jerarquizando el destino y hoy poder decir que ayer ya cerramos a un 100% de ocupación, siendo la situación que vivimos. Y bueno, que la gente haya elegido venir 3 noches a Villa General Belgrano para disfrutar con nosotros nuestra fiesta. Y bueno, para nosotros es muy importante porque es una fiesta de todo el pueblo que mueve no solamente la cultura, toda la economía regional, sino también lo emocional que todos sentimos al volver a ponernos los trajes, volver a desfilar por las calles. Esto es muy diferente a cualquier evento que uno compra una entrada y va, sino que llega a un pueblo que está de fiesta, preparado para hacerlo vivir al turista esa experiencia. Y ahora para el año que viene, que es la sexta década, difícil va a ser, ¿no?, superar. Bueno, pero tiene que ser así. Yo siempre digo que cada intendente, seguramente cada gestión, debe haber querido hacer la mejor fiesta, así como nosotros hemos querido que esta haya sido la mejor fiesta. Y lógicamente el año que viene vamos a poner más fuerza todavía. Vamos a tener mucho más experiencia, más expertise en el tema de este evento, que realmente son meses de trabajo y muchísima gente involucrada.